Buenos días. La creación de un parque fotovoltaico municipal no es algo inalcanzable. Un parque de unos 10.000 metros cuadrados, hemos hecho los cálculos y se puede amortizar con la normativa actual en 8 o 9 años. Y además ahorraría el 50% de la factura eléctrica del ayuntamiento en un solo año. Estamos hablando de 1 millón de euros anuales. Hay que tener en cuenta que la tecnología ha evolucionado mucho. No estamos hablando ya de la tecnología que tenía que ser subvencionada de hace 10 años. Actualmente los rendimientos son mucho mayores. Además, construyendo este parque fotovoltaico, conseguimos tres objetivos. Uno, como ya hemos hablado, es el ahorro energético por parte del ayuntamiento, pensando siempre en las generaciones futuras, que es como debe de pensar un buen político. Por otro lado, el dar ejemplo a otros estamentos de la sociedad, por el cual con políticas activas se puede contribuir a apostar por energías renovables. Y, por último, efectivamente, luchar contra el cambio climático.